Buenas, soy Joshua Diamond y este es un libro sobre vídeos. O era al revés. Hoy os traigo el que os traigo, pues lo habéis visto, ¿no? Lo habéis visto en el título de la miniatura. Unpopular opinions, opiniones impopulares. Yo ya hice un tag en su momento, pero chica, era un book tag hace 1000 años y pues sin más. Pero es que hoy os vengo a hablar pues de las opiniones impopulares que yo tengo o se tienen o tal. Y vengo aquí o a debatir o a meter mierda. Que bueno, no voy a explicar mucho más porque según vais a ver el vídeo vais a saber de qué. Bueno, ya sabéis de qué es, ¿no? En fin, que dentro intro. Bueno, antes de nada y como siempre os recuerdo que me podéis seguir en Instagram. Subo vídeos, Instagram TVs cada 2 semanas. Subo fotos cada 3 días aproximadamente. Y subo stories todos los días contándoos mi vida, ofertas y demás. O sea, es que es la oportunidad de vuestra vida, chicas. La oportunidad de vuestra vida. Así que ya me estáis siguiendo. En fin, esto de opiniones impopulares yo las tengo aquí apuntaditas, ¿eh? Yo no sé si estamos ready. Bueno, voy a hacer así intro dramática. Dentro música dramática. Vamos con las opiniones impopulares. Vale, aquí tengo una que son 2, ¿vale? Ahora, vamos a ver. Es que claro, yo aquí he ido cambiando de opinión y todavía la tengo clara, no lo sé. Pero vamos a hablar de ella. Pintar en los libros. Pintar, ponerle post-its, subrayar, ¿vale? Contra maltratarlos. ¿Ok? Ok, so, últimamente estoy viendo en Twitter gente que hace cosas con libros, no sé qué, es cuánto, verdura. Y claro, hay una corriente que yo por lo menos está en mi timeline y que tiene razón. Es decir, mira, si has pagado X dinero por un libro, es tuyo, ¿no? Tú haces lo que quieras con él y es papel. Es papel, no son láminas de oro ni de papiro de Egipto. O sea, es una cosa normal, que vas a una librería y te compras un taco de folios. O sea, lo que te quiero decir, ¿no? Es que es papel. Entonces, claro, se les tiene a los libros como en plan de madre mía, son objetos, no se pueden tocar, son de colección y tal. Y yo te puedo entender que, por ejemplo, mis libros de, lamentablemente, Harry Potter son todos primeras ediciones. O que mis libros de Cazadores de Sombras que estoy comprando, ediciones coleccionistas, primeras ediciones también. Cosas muy concretas, te digo, vale, ahí lo entendemos porque ya no es un libro, es un objeto de colección, ¿no? Y como, pues, los libros que tengo firmados por autores y cosas así. Entonces, claro, esas cosas, yo, pues claro, escúchame eso. Eso es colección, eso... Tranquilito. Pero chica, un libro que te compras tú por 8 euros de bolsillo, que te lo llevas en el metro, a la universidad o al instituto, y luego en el coche, y luego, no sé, y lo tienes por todos los lados porque lo estás leyendo. Ese libro tiene uso, ¿eh? Ese libro tú no le estás prendiendo fuego ni le estás pegando patadas. Ese libro está maltratado del uso. Entonces ahí, correcto. Ahora, ¿qué pasa? Claro, a mí hay una cosa en mi corazoncito que igual os pasa, que si yo veo un libro así con el lomo rajado, con las páginas dobladas, con no sé qué, yo digo, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo va a ser esto? Pero luego cojo yo con todo mi papo moreno y a todos los libros que leo les pongo post-it, marcando cosas. Que claro, bueno, ahora mismo pues lo puedo quitar porque lo he puesto hace 3 días, pero de aquí a 5 años igual se ha carcomido el pegamento. Yo que sé, eso es lo que te quiero decir. Y lo mismo con los libros del TFG. Chica, hello, I am sorry. Estoy haciendo un estudio académico y requiere un montón de preparación y un montón de leer. Entonces, ¿qué estoy? Con subrayadores, apuntando con bolis, con no sé qué tal. Claro, el libro están hechos una mierda los libros de mi TFG, claro. Y ahí yo digo, sí. Pero a la vez, si se lo ve a otra persona, digo, ala, qué fuerte. No cuidas los libros, qué fuerte. Entonces, claro, opinión impopular, esta, sinceramente, no lo sé. Yo pienso que los marcapáginas están para algo, ¿eh? Las personas que doblan las esquinas de los libros en plan, voy por esta página, chica, cógete aunque sea una piedra del parque, cógete un calcetín, yo que sé, una hojita, ¿eh? Un trozo de uña, yo que sé. Pero doblar la hoja nada más que para eso, pues tampoco es algo que te quiero decir. Pero ahí está como mi cosa, en plan, maltratar los libros porque sí, no. Maltratarlos por uso o por un sentido, maybe, claro. Entonces aquí yo me opongo a unos y a otros porque soy Joshua Diamond. Punto. Bueno, no sé, yo en este vídeo necesito vuestros comentarios. Pero necesito vuestros comentarios down here, ok? Like in the comment section. I want a debate. Que debatamos y mostremos nuestras opiniones. Porque eso. Ahora voy con una opinión impopular que es así como genérica, ¿vale? Y que igual puede sorprender a ciertas personas. Me voy a poner las gafitas para comprobar cuánto llevo grabando. Muy bien, perfecto, de acuerdo. Ahora voy a beber agüita. Lo tapo que no hago promo.
ya estoy. Estos son dos cosas, pero primero hacer una y luego la otra porque es el mismo concepto. Las altas esferas, la gente que va de... La literatura de verdad son los clásicos del siglo XII. Para esa gente, así en general. Porque ya no me voy a meter a hacer un vídeo sobre que la literatura juvenil, no sé... No, vamos a ir, porque es que ya me enciendo y hablo aquí una hora, sobre un género concreto. La literatura erótica y romántica. Y o las dos cosas. Se tiene un estigma a esta literatura que yo no entiendo, yo no comprendo. Vamos a ver. Son libros igual de válidos, ¿vale? Se oigo a todo el mundo, pero es que ¿sabes qué es lo peor? Que es que gente de mi edad o más pequeña, o en plan, gente de nuestra generación, de 15, 20, 25 años, se tiene este estigma en plan de, ah, es que solo la literatura erótica, o ay no, es que los libros así como de amor no me gustan. Nenu, ¿por qué? ¿Qué te dice que este libro de romántica o de erótica sobre, yo que sé, que te quiero decir, una secretaria que se lía con su jefe, por ejemplo, es que un libro de fantasía de elfos? ¿Qué te lo dice? ¿Tu puto cerebro? Normal, que no te haga más. O sea, lo que te quiero decir. Ese, o sea, vamos a ver, tenemos que empezar a pensar una cosa. Los libros pueden ser objetivamente buenos o malos, pero es que no es lo que buscamos como lectores. Lo que buscamos como lectores son historias que nos llenen, que nos muevan, que nos entretengan, que nos hagan aprender. O que no nos hagan aprender, pero que nos entretengan. Que, ¿sabes lo que te quiero decir? No, buscamos otras cosas. No necesitamos que todo el rato sean libros súper intelectuales. Solo un 1% de la población puede leer estos libros. Girl, no. No, vale, entonces es igual de válido y de fantástico y de genial y seguramente sea un libro que te vayas a leer y te vaya a enganchar y te vaya a encantar, aunque no quieras admitir, un libro de una secretaria que se lía con su jefe y sus idas y venidas y sus problemas, que una guerra de elfos en la Tierra Media, chica. Pues qué quieres que te diga, ¿sabes lo que te quiero decir? Hay literatura para todo el mundo, pero el problema está en que ciertos personas, por ejemplo, de fantasía, de ciencia ficción y así, piensan que esa literatura, como es más fácil, que no sé lo que es fácil, ¿no? Es como para gente más tonta o no es tan buena literatura, cuando yo te quiero decir. Tú has intentado, tú como persona que tienes ese... como esa sensación, ¿no? Esa discriminación. ¿Tú has intentado escribir fantasía? Porque yo te lo voy a decir, yo he escrito fantasía y ciencia ficción y libros contemporáneos, ¿vale? Que no están publicados, pero ahí están, ¿vale? Te puedo asegurar 100% que escribir un libro contemporáneo, por ejemplo, de romance o de erótica, lo que quieras, pero contemporáneo, ¿vale? Es 20 veces más complicado que escribir una fantasía. ¿Por qué? Porque en una de fantasía hay un dragón, pues chica, hay un dragón. Que el dragón quema un castillo, pues quema el castillo. El castillo lo has creado tú, el dragón lo has creado tú y las normas las has creado tú. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué complicación hay ahí? Claro, lo tienes que crear, pero no hay una complicación que tienes que mantener con una verosimilitud con la realidad. Pero cuando tú escribes, y eso pasa, un libro contemporáneo, un libro de amor, es la realidad. Y mostrar la realidad es muy difícil, ¿vale? Es como las películas de comedia, son más difíciles que hacer que las de drama. Girl, ¿vale? Entonces, de esto, ahí lo dejo, ¿eh? En popular opinion, toda la literatura es igual de válida. A ver, ya no voy a entrar en libros machistas y eso, que ya eso hay en todos lados, ¿vale? Esto lo conecto con cómics, mangas, novelas gráficas, que también, cariño, son libros. Y son literatura. ¿Y por qué son libros? Definición: conjunto de hojas de papel, manuscritas o impresas, unidas por uno de sus lados y normalmente encuadernadas, formando un solo volumen. Eso es un libro. ¿Vale? Entonces, ya vamos a empezar con la gente de... Ay no, yo es que solo leo libros. Un manga es un libro. Por definición. Que tú no consideres que un manga de dibujitos japoneses no es literatura o contenido para ti, te lo estás perdiendo. Es lo mismo que cuando yo digo que las películas y las series también son literatura, porque tienen historia. Porque literatura, por definición, es el arte de la expresión escrita o hablada. Y una serie y una película no existe sin un guión. Y como la literatura también es hablada, la interpretación, el cómo se llega a esa historia y cómo se cuenta, eso es literatura. Por lo tanto, un cómic, una novela gráfica y un manga, todo junto, eso es un libro y es literatura, ¿vale? Porque luego yo pongo, chicos, tenéis que leer novelas gráficas, tenéis que leer mangas, que ya sabéis que me gustan, que son no sé qué, que no sé cuántas, y mucha gente, ah, yo es que solo leo libros, yo todavía no he leído ningún manga que me llame la atención. Bitch. Yo doy charlas en institutos de toda España,
Yo he dado un montón de charlas a chavales, a no sé qué, y hay muchas niñas que son en plan: no, y es que no leo libros porque tal, ninguna me ha llamado la atención. Y tú, que estás en tu casa, que has dicho que solo lees libros porque ningún manga te llama la atención, dirás: ¡ah! ¿Cómo no puede leer? Pero si siempre hay un libro para cada uno. Yo te digo: bitch, exactamente. Exactamente, porque ahí viene la cosa. Tú solo lees libros porque ningún manga te ha llamado la atención, por ejemplo, ningún cómic, pero es de verdad, te has preocupado en buscarlo. Te has preocupado en buscarlo. Porque solo de mangas se publican en España, yo que sé, 50, 100 al mes números de mangas diferentes. Y cómics y novelas gráficas ya ni te cuento. Marvel, DC Comics, Valiant. O sea, escúchame. Vale, entonces vamos a intentar un poco hacer una retrospección. ¿Cómo se dice esto? Que te miras para adentro, ¿no? Mírate al espejo y di: pedazo de idiota. ¿Vale? Y tú entonces piensas: ¿por qué me estoy llamando pedazo de idiota? Ah, porque tengo yo aquí unas cosas metidas en la cabeza que no son, que no son. Voy con una opinión impopular que es una de mis favoritas, que es algo pues que yo no pienso, claro, que piensa la gente, ¿no? Aquí es lo que vengo a desmitificar de alguna manera. Y es que se piensa, ¿no? Y esto lo digo por experiencia propia, cariñas, porque yo tengo un libro publicado, ¿vale? Un libro publicado. Y muchas de las críticas que hay del libro, ¿ah?, son que como soy booktuber, se esperaban algo más. Que para una persona que habla de libros desde hace no sé cuántos años, se esperaba más. Vale. Parte de razón tienen. No. No por ser booktuber, los libros son mejores. Vale, quitaos esa idea de la cabeza. Ay, no, pero es que este booktuber que sigo, o esta chica que sigo en Twitter, que está todo el día hablando de sus libros, tiene que ser buenísima porque está todo el día con los libros. Con el... No. ¿Cuántos autores y autoras? Bueno, ahora mismo hay varios autores y autoras, como por ejemplo Carmen Mola, que no existe, que no se sabe quién es, y sus libros son un éxito. ¿Y esa chica o ese chico de dónde sale? ¿A qué se dedica? Ni idea. ¿Sus libros son buenos? Sí. ¿Qué tiene que ver? ¿Y yo puedo ser booktuber y que mi libro sea una mierda o te parezca una mierda? Sí. Una cosa no quita la otra. Y también lo mismo se aplica a este youtuber que hace vídeos de videojuegos. No puede escribir bien. Es que claro, que eso lo leo todos los días yo. No es que están publicando a influencers de TikTok un libro con toda la gente que hay de los blogs que escriben. Y ya no me voy a meter yo aquí en que las editoriales son empresas, etc, ¿vale? Pero ¿tú sabes si esa persona escribe bien? Que ya te digo, sí, en general. Tú puedes ir a una librería y la percepción que se recibe es que son libros de mierda, porque son libros de maquíllate, no sé qué, supera tu vida, no sé, cosas así de chavales de 13 años que dices tú, bueno, ok, ahí es un problema ya más estructural y demás. Pero mejor habla cuando leas, ¿vale? Entonces tú, cuando leas todos los libros de todos los youtubers, todos los libros de todos los booktubers, tú ya me vienes y me dices: vale, tengo conocimiento de causa y según sus obras publicadas y sus trabajos realizados puedo decir qué tal. Pero tú no sabes si estos libros, tanto de booktubers y gente de la blogosfera y de Twitter y de no sé qué, como de los youtubers, tú no sabes hasta qué punto son suyos. Porque existe una cosa, son escritores fantasma, contratos de libros que te contratan que son, coño, que no lo escribes tú, que te lo solicitan, etc, ¿vale? Entonces, nada, solo eso. Un popular opinión. No tiene nada que ver tu carrera con lo que escribas. Otra popular opinión. En Goodreads, darle 2 estrellas a un libro no es que sea un libro malo. Vale, en Goodreads hay 5 estrellas. O sea, vamos a ver. 2, o sea, a ver. Si Goodreads son 5 estrellas, eso sería un 10. Nota del 0 al 10. Si yo le doy 2 estrellas, es un 4. No es un 1, ¿vale? Es un 4, es en plan casi aprobado. Pero eso no quiere decir que no te hayas esforzado, que no tengas buenas cosas, etc. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, darle 2 estrellas a un libro no es malo. Darle 1, ya te digo. Al libro yo de este de Susan Collins, el nuevo, le puse 2 estrellas. ¡A la nota tan baja! ¡Qué baja! ¿Qué le doy? ¿Qué opciones hay? Ya hay 5 opciones. En plan, ¿qué le pongo? ¿3, 4, 5? Pues le he puesto un 2. En plan, es que no hay mucho... No hay mucha variación, ¿sabes lo que te quiero decir? En plan... En fin, y eso lo vamos a unir a decir que un libro no te gusta no es malo, ¿vale? Muchas veces es como, because I know, booktubers o blogueros o bookstagramers prefieren no recomendar libros que no les hayan gustado, porque esto es un espacio de compartir positividad, compartir no sé qué. Ok. ¿Y en qué ayudas? Si solo hablo de los libros que me han gustado, los libros de los que no hablo, que no me han gustado, siguen en las librerías, siguen en Goodreads, siguen en Amazon, siguen en todos lados.
Y una persona se lo puede comprar y decir, joder, vaya mierda, ojalá hubiera sabido que es tan malo, ¿no? Digo, entonces, si tú hablas tanto de lo bueno como de lo malo, y lo mismo, que yo diga que un libro no me ha gustado, no significa que no te guste. Significa que a mí este libro, por esto, 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 no me ha convencido, no me ha funcionado, pero igual para ti es el mejor libro del mundo. ¿Qué pasa? Y me pasa constantemente, cada vez que leo un libro, cada vez que leo un libro, me escribís que os lo habéis leído y que es o el peor libro que habéis leído o el vuestro libro favorito. ¿Vale? Y a mí me puede parecer una mierda, lo mejor o sin más, porque cada persona lo percibe de una manera. No hay nada malo en hablar de los libros que no te gustan. Si lo justificas, claro, si dices, este libro es una basura porque la autora es una estúpida de mierda, pues tampoco, ¿eh? Me lo justificas. Me lo justificas. Pero a mí me parece importante que cuando vayáis a una librería o estéis mirando en internet, sepáis a qué os atenéis. A que, vale, este libro del que hablan todos los booktubers y todos los booktubers por 5 estrellas, yo te lo digo, ¿eh? Yo te lo digo. Este libro, yo ya te digo que no me lo voy a comprar. Yo. No me lo voy a comprar. Todos hablando súper bien de ese... No me lo voy a comprar. No me lo voy a comprar. Me voy a comprar de este otro libro que a uno le ha gustado, al otro no. El otro ha dicho que no le ha gustado nada y lo ha justificado, pero justo las cosas que no le han gustado son las que a mí me gustan, entonces lo voy a comprar. ¿Entendéis lo que os quiero decir, no? Y por último, unpopular opinion con nombres y apellidos. John Green y Francesc Miralles no son buenos escritores, y aquí sí lo digo. Pueden ser buenos escritores en cuanto a estilo, Francesc Miralles ha sido uno de mis favoritos, pero cuando he crecido y me he dado cuenta de muchas cosas, me he dado cuenta de que si sigues un patrón a la hora de construir historias, si sigues unos estereotipos de género, si sigues un montón de cosas, realmente eres buen escritor porque enlazas bien una palabra detrás de otra. No, porque ser escritor es mucho más que eso, es mirar mucho más allá, es representar, es crear, es enlazar, es hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, John Green y Francesc Miralles tienen algo en común. De John Green no he leído tantos, pero de Francesc Miralles sí he leído bastantes más, como para saber que sus libros son machistas. Vale, ¿por qué son machistas? Puede parecerlo, puede no. Vale, os lo voy a decir. Protagonistas, hombres, que en la mayoría de sus libros, tanto los de John Green como los de Francesc Miralles, son niños raros, son frikis, son niños asociales, que no hablan con nadie, que son como raros, que están solo en su casa, que no saben comunicarse con la gente, que no sé qué. Y tienen relaciones románticas con las mujeres más enigmáticas, exóticas, sexys y las más buenorras del mundo. En plan, siento que están escribiendo la fantasía de los pajeros. De en plan, yo estoy en mi casa, no tengo nada en mi vida, o sea, estoy así en mi casa, en plan, soy raro, no sé hablar con la gente, en plan, ¿cuándo? Porque esto pasa en los libros de John Green y Francesc Miralles. Van a hablar con la chica que les gusta y son creepies, son... Me quedo sin hablar y me pongo rojo, o me doy la vuelta y me voy, o se me cae la baba, no sé qué, y tú en plan... Y la chica que es la más guapa del universo va detrás de ti en plan de, sí, quiero. Y encima, en estos libros, Francesc Miralles y John Green, hay relaciones sexuales. Claro. Entonces, ¿qué diferencia hay en esto y ver ciertos vídeos porno con este tipo de pensamiento? La vida no es así. Entonces me parece súper machista en el sentido de que están mostrando a personajes masculinos horribles en muchos sentidos, su manera de pensar, como, no sé, muchas cosas, y las mujeres les vienen a ellos. Las mujeres más increíbles, no sabes por qué se fijan en ellos, pero van, se atraen, se no sé qué. Y entonces, claro, tú te lees estos libros y tú dices, aquí hay algo que me falla cuando todos tienen lo mismo, en plan de, no estoy entendiendo por qué la mujer es como además el objeto de deseo que se consigue a través de ser un creepy, mandarle notas creepies, obsesionarte con ellas, seguirlas por la calle, o sea, no entiendo. No entiendo. Y en fin, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado mucho esta unpopular opinión. Espero vuestros comentarios en la cajita de comentarios, como siempre, y en mis redes sociales, ¿vale? Que me veis todos los días en Twitter, Goodreads, Instagram, no sé qué, ¡pum! Es que estoy en todos lados. Muchísimas gracias por verme y chao.